Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal Celia B. Hoy es martes de abecedario. Vamos a comenzar con la letra E. Para tejer la letra E, vamos a tejer una cadeneta de 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Una cadeneta para levantar y tejemos tres carreras de puntos bajos. Punto sobre punto de la carrera anterior. En este caso es una cadeneta. Toda la primera carrera de puntos bajos. Cuando llegamos a la esquinita damos vuelta, tejemos una cadeneta y volvemos tejiendo otra carrerita de puntos bajos. Y volvemos a girar el trabajo en la esquinita, levantamos una cadeneta y tejemos la tercera carrera de puntos bajos. Punto sobre punto de la carrera anterior. Acá vamos a tejer la parte superior de nuestra letra E. Vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Una más para dar vuelta y volvemos tejiendo sobre esas 8 cadenas 8 puntos bajos por 3 carreras de ida y vuelta. La octava la tejemos tomando también un punto de la patita lateral de nuestra letra, ¿verdad? ¿Sí? Damos vuelta al trabajo y volvemos tejiendo toda una carrerita de puntos bajos. Recuerda que son 8 puntos. Damos vuelta al trabajo, tejemos una cadeneta y volvemos tejiendo nuevamente otra carrerita de puntos bajos. Siete. Y el octavo lo tomamos junto con este lateral de. Y el último punto lo tomamos con el punto de la letra, de la patita de la letra E. ¿Sí? Ahora vamos a seguir tejiendo, les muestro así para que vean cómo va quedando. Vamos a seguir tejiendo sobre este lateral hasta el centro. Vamos a contar 5 lugares, ¿sí? Contamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí vamos a tejer una cadeneta, pero vamos a llegar hacia ese punto con puntos deslizados. Contamos. Pinchamos en el primer punto y sacamos punto deslizado. En el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. ¿Sí? Ahí ahora tejemos 5 cadenas. Perdón, ahí tejemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y una más, que es la sexta, para volver a tejer todo en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Esta quinta la tomamos con un puntito del lateral, ¿verdad? Para que quede enganchada la carrerita a la patita del lateral de nuestra letra E. Pasamos al siguiente punto, ¿sí? Acá, no en esta patita, en esta patita más grande, con otro punto deslizado. Tejemos otro punto deslizado para dar altura y a partir de ahí comenzamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos sobre esta trabita del medio de nuestra letra E. Damos vuelta,
Hacemos una cadeneta para levantar y volvemos por última vez tejiendo la última carrerita de puntos bajos que cerramos sobre la patita mayor de nuestra letra. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo después les voy a dejar un gráfico para que vean en qué sentido es que van tejiendo con flechas hacia dónde va el tejido. Levantamos cadeneta, ¿verdad? Fuimos, volvimos tejiendo punto bajo, subimos tejiendo punto bajo y bajamos a tejiendo en punto bajo. Acá tejimos las 8 cadenetas y tejimos 3 carreras de puntos bajos. Contamos 5 lugares, tejimos las 5 cadenetas más una para subir y volvimos yendo y viniendo también con 5 puntos. Ahora vamos a tejer la última, que es igual a esta, de 8 puntos. Nos vamos a deslizar hacia arriba con punto deslizado. Las cadenetas las vamos a hacer acá, en el tercer punto antes de la esquinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno más para levantar. Y volvemos tejiendo en punto bajo hacia la patita vertical de nuestra letra. Espero que esto se haya entendido. En realidad, creo que me es más fácil tejerla que explicarla, chicas. No me resultó fácil explicar. Pero bueno. Deslizamos un punto más y volvemos tejiendo en punto bajo. La patita horizontal de nuestra letra E. Damos vuelta. Tejemos una cadeneta y la última carrerita de puntos bajos. Terminamos nuestra letra, vamos a hacer toda una carrerita alrededor de puntos bajos. Recuerden siempre que en la esquinita tienen que hacer 3 puntitos bajos, 1, 2, 3, para que mantenga la forma nuestra letra. Y tejemos todo alrededor puntos bajos. Sigo así hasta terminar. Bueno, cortamos el hilito, escondemos este restito de hebra y ya quedó pronta nuestra letrita E. Le damos formita. Si le ponen un peso, por ejemplo un libro, que se sostenga en esta posición un buen rato, queda bien chatita, planchadita y en la forma que nosotros queremos. Bueno, así quedó nuestra letrita. Si la quieren hacer rellena, hacen dos, le tejen todo alrededor una hilerita de puntos bajos a las dos partes juntas y antes de cerrarla rellenan con guata, ¿sí? Y les queda una preciosa letra, bueno, 3D. Nos vemos en el próximo videito de martes con este alfabeto en crochet.